La venganza será terrible. Buenas noches, amigas, amigos. Este es el comienzo de La venganza será terrible. Estoy observando a mis compañeros Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie. Los voy a saludar. Buenas noches amigos. <laughs> Buenas noches. Buenas noches. Los voy a saludar a ustedes. ¿Qué tal? Yo también los voy a saludar. Buenas bien. noches. A mí me gusta decir lo que voy a hacer. Está yo bien yo también. Lo bien. hago siempre, especialmente en amores, en trámites amorosos acostumbro a decirle a mi compañera de sí. lecho, disculpe que sea tan bueno, está no, sí. bueno, está bien. Es correcto que es confidencial, ¿no? Sí. Lo que voy a hacer. Está muy anunciar. Bien. Bueno, a continuación voy a acariciarte el pelo, No, pues, qué horrible. ¿Para qué? Para darle oportunidad de negarse si aquella caricia que yo viniere a anunciar no fuera de su agrado. Sí, pero bueno, no, bueno. no puede fluir me, así. Me define como caballero. Sí, el humor no puede. Sí. El humor no. El amor. Mire qué fallido. El sí, amor... un gran fallido, porque el humor sí. eh, no tiene que ver en absoluto no. con, con el amor. Cuando se juntan, algo malo sucede. Por ejemplo, que se rían de ustedes. Sí. Pero el amor no puede fluir así, digo. Si usted bien. anuncia todo el tiempo todo. Pero le puedo decir una cosa: a veces uno entiende las señales mal. Claro. Y al no preguntar. Arremete. Dice, de repente le dice: ¿Qué haces? Bueno, claro. está bien, no Entonces, te confundas. A continuación, eh, voy a proceder claro. a quitarte parte de la indumentaria. Bueno. Hay que decirlo así para que no parezca tan. Eh, bueno, pero y cada tratar cosa... de dar un tono expositivo a la voz. Claro. No a un tono así baboso. No, no. Ya, ya que, que hacer. No, 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 por favor. Yo eh, digo mucho lo que voy a hacer, pero a mí mismo en un balbuceo, sí, bueno, ahora voy a poner la para <laughs> Eso como es si, peor. Como si pensara sí. en la historieta. Cuando estoy solo en mi casa y dice, eso bueno, es peor. Eh, me pongo una pava para el mate, después me pongo a escribir un Después Eso me... es peor. Sí, es mucho peor porque la mina oye y cree que usted está diciendo cosas terribles. Sí, o que está mandando mensajes de audio sí, sí, sí. en el celular. ¿Qué? ¿Con bueno, quién hablas tan bajito? Eh, a continuación, sí. les voy a pedir a que eh, hagan un resumen sí. de nuestras inminentes hazañas. Es muy simple, ¿sabe por qué? Porque eh, el resumen de todas nuestras actividades, sí, señor. el registro de todas todas nuestras actividades de este programa están en terrible.com desde ahí accedes a los programas en Spotify a los programas en YouTube a los mensajes del WhatsApp de los oyentes eh, a la compra de entradas en las distintas presentaciones que hacemos en las más diversas ciudades uh -huh. de este país y de otros también eh, todo está ahí lavenganzaseraterrible.com bueno y lo que tenemos sí sí Mañana mismo vamos a estar en Avellaneda, les quiero decir, en el Teatro Roma. Sí. Mañana. No hay más entradas. Eh. No, hay más entradas. Claro, como, no hay más entradas. Como siempre ocurre en, no en la mencionada sala teatro. Sí, sí, señor. Y la semana próxima tenemos estaremos... que ir más seguido a Avellaneda, o creo que no hay disponibilidad, ¿no? No, creo que está. A no, porque claro. hay muchos espectáculos. Hay muchos ¿sí? espectáculos. Hay una forma que tienen ellos sí. de organizarlos. Mm. Las entradas son muy baratas. Y y bueno está bien ojalá está todo bien. el teatro fuera así está bien gestionado el teatro sí, sí, claro Roma de Avellaneda bueno eh, si usted quiere puedo pasar directamente por al favor. tema que nos ha sido sí, sugerido terminantemente bueno, bueno, por bueno. la dirección de la radio eh, cuidado porque se parece a lo que hemos dicho ¿eh? tiene que ver con la pareja mm. y tiene que ver con el momento antes del amor que es quizá lo mejor la víspera sí. la promesa del amor. Es el mejor momento para Estoy mí. Estoy leyendo este libro de, de Darío sí. Reisberg, eh, sobre el amor. El amor es imposible, pero tiene mucho que decir sobre la promesa, la expectativa, etcétera, etcétera. En ese momento, uno tiene dudas. Las que acabamos de expresar. Sí, sí, claro. Que no se hacen, por ejemplo, anunciar lo que vamos a hacer para dar a la dama la oportunidad de rechazarlo. Mm. Bueno, porque aquí dice, signos que indican que la mujer que te interesa te quiere como amigo y no como pareja. Es importantísimo este, este informe. ¿eh? Sí, pero sabe que esto es clave. Mucha gente se confunde. Pero se confunde porque uno ya arranca con la condición negadora del enamorado. Claro, de. La no, condición negadora. Del enamorado y del imbécil. Sí. Y bueno, sí, pero es lo claro, primero. Es más o menos lo mismo. Y sí, pero porque... si no, es lo primero. ¿Nos, nos ha pasado a todos. Sí, o no, sí, sí. Nos ha pasado? Uno no y ve las señales sí. y no, sigue no se para ve, adelante. Ve. Sigue para adelante y bueno, después viene. Más el o rechazo. menos diceco. Bueno, yo lamento decirle que he hecho consistir mi vida sí. en una preparación para los rechazos. De manera que, por el contrario de lo que usted dice, sí. cada indicio lo tomo como negativo. Claro, está bien. Por más positivo que se presentara. ¿Y pero y cómo? está bien, se ¿Y da entonces... por rechazado. Está bien, pero... Arranca de por darse por rechazado. Yo arranco rechazado. de la convicción de ser rechazado. Está bien, sí. Y voy avanzando o retirando. En general, eh, no alcanzo a volver. Pero ¿y cómo ella le, le hace entender al final que está todo bien? ¿Cómo? Y nunca... <laughs> por eso el amor es imposible, claro, segundario. Claro. Bueno, pero provisoriamente les dará alguna, sí, ¿Es provisoriamente? puede ser, puede sí, ser que uno sí. avanzando muy, pero muy despacio sí. y anunciando eh, las maniobras que va a hacer. Sí. y siendo estas maniobras insignificantes, sí, claro eh, eh, un poco de calce te empieza a dar, la mina. Mm. Pero vamos a los signos, bueno. por favor. Si eres tú la parte que se encuentra enamorada. Ah, bueno. La parte enamorada que, es un lindo título. Sí, sí. ¿Qué quiere decir? Que la otra no lo está. Es, es que no se sabe. Usted no se sí sabe. está enamorada. Usted enamorado. puede dar cuenta de su amor. Claro. Bien. Eh, bueno. Presta atención a los signos que ella envía acerca de lo que siente por ti. A continuación, cuidado porque los signos pueden ser Perversamente eh, favorables. También Bien, todos conocemos el personaje teatral de la mujer que no te ama pero te hace avanzar sí, sí, en un entusiasmo sí. que a ella le sirve para aumentar su autoestima sí. y a uno para creer que la tipa te va a dar bonita Exactamente. Sí. Eso es lo más peligroso. Lo que en psicología clínica se conoce como histeria. ¿Te gusta cómo me quedaste, jean? Claro, sí, muy bien. Bueno, a continuación podrás ver algunas de las señales, oh joven, sí. que escuchas o asistes a este programa, que son más comunes y que indican que ella te quiere como amigo, pero no como pareja. Eh, acerca de que lo quieran a uno como amigo, creo que es lo peor que te puede pasar. Y bueno, Porque pero, entrar en ese territorio. Yo prefiero que no me quiera. Eh, claro. Que me rechace. Claro, Aquí. totalmente. Mm. Porque si entras en el territorio amistoso, quedas preso ahí y no salís más. Quedas mal. preso, queda como un eunuco, discúlpeme. Sí, sí. Señor, por favor, discúlpeme ¿cómo va a la palabra? Así, sí, como un eunuco, sí. o alguien que no tiene peligrosidad. Claro, por no decir otra cosa. <laughs> sí. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de los signos en sí. Primero. Te habla sobre otros hombres. Sí, bueno. No, no, no. no. Basta. No. Eso es una tortura. Sí, Aunque le hable mal, porque... A ver, no, no. no. Te, habla, te habla bien, ah. te habla de que le interesa. Hay una cosa muy perversa, eh, o a lo mejor no es tan perversa como yo creo, sino que es hija de nuestra mala percepción, que es la siguiente. Eh, vamos a hacerlo como una escena teatral. ¿no? Ella empieza a decir... Bueno, en realidad, vos sabés que yo estoy muy enamorada de una persona. Mm. Cada vez que utiliza la palabra persona... Es usted. Usted enseguida se claro. hace sí. el cargo de ser el protagonista. Sí, sí, sí pero va, más vale. Yo, soy yo, dice. ¿Por qué? Sí. Claro, porque va generando como claro, un misterio. Y ella como que se niega a decir. Sí, sí, sí. En principio. Claro, claro. Y dice, bueno, claro, la va. O si no, lo, sí, no sí. lo quiere decir... Es porque está pues, frente a mí. Claro, y, va a y está él. haciendo todo el número... Que después va a terminar sí. con una confesión sí. y un y es, abrazo. Claro, ella al, al final va a decir: esa persona sos vos. Y uno está esperando, sí. relamiéndose. Bueno, señor, pero sí. ¿qué se va a comer un sangre? Bueno, finalmente tal cosa no sucede. No. ¿Y qué dice Y, y lo que es peor, persona. la mina dice: eh, ¿Y esa persona, ¿sabes quién es? ¿Quién? Jorge Dorio. Oh, no. Y uno ahí, eh, claro. eh, a uno se le nota. La sí, es imposible. Se le nota que uno esperaba ser uno. Sí. Es imposible que no se le note. Eh, y, no, y no sabes qué cara poner. Pero a ella, ella. Yo te... creo que hay que salir corriendo. Una buena reacción es darse vuelta y huir a la carrera. Pero, Pero escuché... usted, usted tiene por solución. Esa solución la tiene para un montón sí, de problemas. Para casi todas. <risa> <risa> Todos los, los conflictos los resuelve yéndose sí, sí, corriendo. Salgo corriendo. <laughs> ¿Usted lo que tiene que hacer cuando le dice Jorge Dorio? sacar de algún lado una sonrisa. Sí, actual, eso es lo que uno trata así, te juro que no te sale la sonrisa. a sacar la sonrisa y decir, me imaginaba. Sí, claro, sí, sí, Mientras se nota. Se quieren matar. Bueno, pero... Cosas que no hay que hacer, por ejemplo, llamar al mozo si están en un bar. Mozo, eh. cóbreme lo mío. No, eh, no, no, bueno, ahí se, se no. enojó. Ahora, eso. ella se tiene que dar cuenta también. ¿Cómo eh? no se dan cuenta claro, de que, ella, se tiene de que, ella dar que cuenta. esa situación eh, produce una expectativa falsa? Sí. Por eso yo creo que sí se dan cuenta. Y, y eso, es, es, ¿pero eso es una de las, tiene las peores el... torturas que, que uno puede sufrir. ¿Pero cómo sí. se van a dar cuenta y van a hacer toda esa... No, no sé, de, no la hablo la plural. Digo, me que parece tener. que puesta así la escena se tendría que dar cuenta. Ahora... Eh, no sé si los hechos son tal como los describe el señor. Claro, yo he puesto eh, no hay sé. que decirlo ejemplos extremos. Claro. Por ejemplo, Jorge Dorio. Sí, claro. sí bueno. no, no. no, la situación, digo. <risa> <risa> bueno, pero vamos al. A, te habla sobre otros hombres. Se trata de un signo sumamente evidente. Ella te habla de otros hombres, de un compañero de trabajo que le gusta o de alguien que conoció en un bar, te cuenta con detalle todo acerca de este hombre y lo hace con total normalidad. Y también te pide consejos. No, claro, porque consejo. usted se transformó, no voy a decir más la palabra, usted sí. se transformó en un hombre asexuado. Sí. Usted es casi una amiga de ella. Sí. ...en este momento... Sí. ...una amiga sí. es usted... Eh, le cuenta todo. ...bueno salga con la amiga... ¿Qué que es lo usted primero mismo? que piensa un imbécil... ...lo está haciendo para darme... ...celos... Sí. ...y sin embargo no... ...no pienses que lo hace para darte celos... ...porque si ella se muestra natural... ...es porque de veras le gusta a otra persona... ...así que este es el primer gran signo... Buah. ...de que no te quiere... ...como pareja... Mm. Vayan Otro. tomando nota a los oyentes. Sí. ¿eh? Lápices y ¿eh? papel, no, muy claro este las personas que están esperanzadas sí, sí, sí. en recibir amor de una determinada persona. Hoy estamos, estamos hablando de hombres. Sí, sí, sí en este caso. Los, eh, sí. Al revés se da de otras maneras, acaso peores. Sí, pero les estamos rompiendo el corazón, ¿eh? Sí, sí. sí, sí bueno. Le digo a muchos sí. hombres. Segundo indicio: no te toca. Bueno, ¡Claro! Bueno, claro. Tocarte. Claro. Sí, ¿Cuál es el, el primer indicio claro. de que una dama gusta de ti? Te toca. El contacto sí. físico. El contacto físico sí, que puede ser simple, aparentemente casual o absolutamente desvergonzado. Sí, que usted es sí. un chiste y ella agarra y le, le agarra la pierna. Claro. <laughs> no se ahogue, no se ahogue, por favor, <laughs> le pido, para describir que la sea, escena. Si usted lo que buscaba son... Eh, signos positivos, sí. eso, la, la mena lo agarró claro, y, es, y no lo suelta. Bien. Ay, qué buen ¿sí este? chiste que me hiciste. <laughs> <laughs> Yo lo sabía de otra manera. Dice la mena. Bien, no te toca. El cuerpo, ¿qué tal? Es capaz de brindar señales claras. Si ella no se siente cómoda en contacto contigo, es porque no le gustas. Ahí está. Haz la simple prueba, una prueba, atención. A ver. A ver. De rozar su brazo o su mano. Y fíjate cómo reacciona. Exacto. Si no le gusta, es porque no hay química entre ustedes. Mm, si si le gusta, ¿qué, ¿qué tendría que hacer? Y bueno, arranca una escena. Ya Es a la que hemos descrito sí, anteriormente, no, pero espere, sí, sí, sí. espere porque puede hacer una segunda prueba dentro de un rato. Ya esta vez la rozó, ella no retiró la mano. La próxima de medio la agarra la mano, se la agarra. Va ensayando. Si ella no la retira, a la próxima se la agarra. Claro. Ahora qué, qué me dice de la, eh, la, a mí pudo haberme pasado o pudo no haberme pasado. No, si dice decir? eso es que le pasó. No, no, no. Pudo si dice pasado, eso es que no. le pasó. una, escena, una amiga. Eh, que me dice eh, que le haga masajes eso para mí forma parte del de arsenal de eh, armas sí. que utilizan algunas damas la minoría, la minoría mm. eh, para hacerlo entusiasmar a usted eh, bueno y uno si está, sí, sí. no lo quiere pero lo hace entusiasmar porque usted no va ahora me parece que está yendo demasiado lejos bueno pero eh, no pero ella por pudo ejemplo, haberme pasado o no es un signo de entrega sí. de ella y sin embargo no prácticamente usted tiene el, el control y, y claro. toca su cuerpo claro usted bueno. se queda los masajes sí claro y bueno claro. ahí pero igual no es pues sí. lo mismo que rozar el brazo sí pero en... usted va avanzando con los masajes eh, siempre con un, una sí. cara inexpresiva profesional muy profesional sí. así incluso está mirando a otro lado mirando para arriba como quien piensa en otra cosa y a, creo que por ahí usted va avanzando también en el más claro en el, ¿eh? pero de pronto ella dice ay gracias listo sí, sí, Claro. Sí, ay, va, bueno. listo o sea, de nada Le terminó y se va a lavar las manos <risa> <Sí>. <risa> Pero es una situación confusa. Para mí no define nada. Eh. Acá dice, mire qué casualidad. Yendo al otro extremo, podemos hablar de una mujer muy cariñosa que te toca y te abraza, pero como si fueras un cachorro. Claro. Ah, sí, sí. Es decir, adora batir tu pelo, pellizcar tu mejilla, pero lo hace solo en un sentido lúdico. No sí, sexual. sí, sí, con un muñeco. Claro. Ah, ¡Ay, qué rico! Sí, sí claro, pero así. ¿hasta dónde llega? Pero igual yo he visto mucho eso. ¿eh? Sí, sí. Pudo haberme pasado a mí <laughs> sí. o pude haberlo visto no, por supuesto. Sí, protagonizado sí. por otras personas. No, le pasó ¿Sí? a usted. Si no, dijo no, eso, no, puede ser, no, no, es, no, no, es una situación. Bueno, Pudo haberme pasado o no haberme pasado. Sí, bueno, sí. Pero así que te agarran los cachetes. Sí, 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 sí. Eh, me refiero a la mejilla. ¿no? Sí, por supuesto. Este, sí. Bien. Y... Sí. Bueno, la otra muy mala cosa que puede ocurrir es que te presente a una amiga. Uy, qué tristez. Sin embargo, permítame que le diga que eso puede suceder. Está bien. No, una cosa es que pueda suceder y otra que es, sea lo que usted desea que suceda. No, no, eh, sí, en general no. Eh, si no. te presento a una amiga que no le gusta, sí, bueno, pero claro. bien podría ser... Mejor, y está mal lo que estoy diciendo. Bueno, ah, no sé, pero no sé. En realidad, eh, yo estoy deseando que la mina me presente una mina y al ver cómo me conduzco yo con la amiga, eh, ¿Qué? le nazca un deseo que pero antes no Pero eso es muy sofisticado. No, respuesta no. a nadie le nace un deseo que antes no tenía. No, no, pero ¿verdad? ¿a dónde se fue a buscar? Pero no, aparte, no vaya sino, tan lejos. Dejé que mi propio deseo <laughs> claro. se interpusiera en el camino de la razón pero ve cómo es ve cómo es la situación por eso uno después queda como un imbécil sí. porque eh, pasan estas cosas pero hay que pensar lógicamente pasan estas cosas. si usted le gusta a ella ella no va a traer una competidora no una amiga no, claro. lo no para, para ella pero, eh, además porque ni, ni consideró la situación eh, es una, es, creo que lo más horrible de todo lo que describimos es lo peor que puede pasar bueno, salvo sí, que usted eh, por ahí se, se embalurde con la mina nomás. Bueno, pero está se conforme. Esa... Eh, o, por ahí sí, la mina. Pero esa es una segunda situación. Sí, pero que... Frente a la primera es la, el peor. Sí, es lo peor, es lo peor. Ella se preocupa por tu bienestar, dice la glosa, sí. y quiere que te enamores. Claro. Por lo que te presenta una amiga que considera ideal para ti. Este signo, ¿cuál? Este. Sí. Es sumamente claro. Y dice que te aprecia y le importa, pero no te elige como no. pareja. Sí. Está, clarísimo. está clarísimo. Vamos de mal en peor. Horrible. ¿no? Bueno, está clarísimo. Vamos Absolutamente horrible. Si te voy a presentar una amiga, ya está. Y, y está. lo peor que puede suceder es que la amiga eh, se vuelva loca con usted, que le encante y usted no quiera saber nada. Y no, porque usted ah, porque ya a la la no le gustó. A usted. Entonces tiene un y no segundo le gustó problema. Porque usted está loco por eso. Exacto. Claro. Ninguna le va a gustar de las amigas. Tiene un segundo problema usted ahí. Porque encima la otra lo va a seguir. Claro. Y usted no quiere saber nada. Hasta que se, se va a pelear incluso. Claro. Entre es, ellas. Se entre van a ellas. Pelear. Claro. Y después eh, la que a usted le interesa le va a decir, pero qué te pasa, Ricardo, por qué la tratas así. La a fulana. A fulana. Bueno, otra cosa mala es que te pida favores. A ver, vamos a ver. A ver. Siempre que algo se rompe en su casa, ya sea su televisor o el baño. Es a ti a quien llama para que le ayudes a arreglarlo. Ah, bueno, te sí, está usando. O, sí. sí, pero cuidado. Te está usando, porque te yo, dice, por qué no me vas a taló y me traes sí, esto y te dan anotado. Está bien, eso es te a los mandados. Los no, mandados bueno. es una cosa, pero invitarlo a, a la casa de ella a arreglar algo que se le rompió. Puede ser interpretado como una invitación. Es que todo puede ser es interpretado. Bueno. Volvemos al mismo asunto. Bueno. Claro, usted se viste bien. Claro. Dice, voy a ir. ¿Para qué me va a llamar? Seguro que no está roto. Claro, claro. Eh, claro. Eh, lo que también está queriendo es otra cosa bien. No, no. Eh, se aleja de ti en público. Ah, no, eso qué feo. Cor no corporalmente. Se muestra sí. lejos. Cuando salen juntos a un bar, ella trata de alejarse de ti. Para que otros hombres no piensen que está ocupada y ah. en pareja contigo, oh. es porque lamentablemente no le gustas y desea conocer a otra persona, incluso sí, enseguida, sí. ni bien comienza la, la conversación con alguien que ha llegado de improviso, sí. ella dice alguna frase, bueno, porque no, él no es mi novio <laughs> o algo así. Claro. O dice claramente, hay acá un, un amigo. Un amigo. Es un amigo. Desde la de infancia somos eh, ¿No es cierto, Fulano? Sí. Sí. Por somos favor. casi hermanos. Dice. Ay, qué desastre. Dios mío. No, estoy, que... estoy tan deprimido que no, no creo papá. que pueda seguir con el programa. Siga, por favor. Bueno, siguiente este, indicio. Te llama amigo. Y sí, sí. Ahí está. ¿vio? Vale, dice, es, es amigo. Estúpido si me llamara, sería sí. mucho más esperanzador. Sí. Tontito. Si en vez de llamarte cariño, amor, querido o un sobrenombre te dice amigo, no cabe duda de lo que significa para ella. Mm. O sea, un amigo. Sí. Decir amigo es así. Este, a mí que me digan amigo me gusta poco. Sí, lo claro. digo en el día internacional del amigo. Sí. Bueno, <laughs> sí es sí, verdad. Sí, sí. Pero me gusta no, pues, poco. Hay un incluso lo hemos dicho en este programa. Un giro para hablar con desconocidos. Sí. sí. Donde te interpelan con la palabra amigo. Amigo. Amigo, ¿Sí? chao. Te sí, sí, sí. va a saltar. Sí. 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 Bueno, otra cosa, muy bueno es esto. No se arregla para ti. ¡Claro! Aparece vestida de Así lo hace Una bruja. Sí, 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 Igual uno la ve linda, ¿eh? Igual. Sí, pero. Sí, ¿por porque no? es linda. Claro, claro. Pero, después pero usted a uno ve que... le gustaría, porque uno la ha visto en otras situaciones que va a otro lado claro. y sí. se viste con unas pilchas. toda arreglada, toda arreglada, sí, sí qué sé yo. Tacos altos, medias. Sí, y, y, y para verme a mí viene hecho una crota, viene. Sí, bueno. <laughs> Eso, eh, eh, en realidad, es algo importante para el hombre, me parece a mí. Observar el esfuerzo que hace ah. una mujer para estar linda porque te viene a ver a vos. Sí, Muy bien. Quiere gustarte. Muy bien. Sí, no tiene absolutamente nada que ver con el prejuicio machista de que uno quiere que se vista así, se vista. No, es, no, 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 no. no Porque usted también se viste bien para Porque ir a yo verla. también me he visto bien. No es que me, me, se baña, me. para empezar. Me ponga pantalones cortos sí. para que se me vean sí, las piernas. Claro, ni, ni, ni No, pero ir. trato de vestirme bien. Como un gesto primero de cortesía, pero también de seducción. Sí, sí señor. ¿Y qué, qué es lo que hay de malo? Entonces explíquemelo. Nada. ¿Qué nada. es lo que hay de machista en que a uno le guste que la tipa que va a salir con uno no es que venga bien o mal vestida, sino que haga un esfuerzo para gustarle a uno? Sí, es un está gesto. Va, está perfecto, no hay nada que objetar. Bueno, perfecto. si no. No, no. Digo porque estoy esperando acá a una chica. Pero no, no, no bueno, es que no vino la chica. Y, es eso. y no vino. No solo que no se vistió eh, especialmente, sino que ni siquiera vino, así que claro. en realidad no sé si, si por ahí se vistió para no venir. Claro. <laughs> para irse a otro lado. Bueno, eh, otro que no sé lo que quiere decir es siempre se muestra relajada. ¿Relajada en el sentido uruguayo? no, no, no. no, no lamentablemente no. No, en esto mismo, ¿no? Que eh, no hay ninguna tensión claro, sexual. Claro. No, está, está Exactamente raro. es la palabra que usa acá. Ah, ¿en serio? El autor de este opúsculo, que dice, que por primera vez coincido con casi todo lo que dice. Eh, ¿eh? Sí. sí, sí, sí. Cuando hay tensión sexual, hermano, sí. hermano es una gran... Ah, me pareció. Vale. Eh, entre dos personas, tarde o temprano se nota. Sí. <laughs> sí, sí. Eh, pero en cambio, si ella se muestra siempre relajada cuando está contigo y no está pendiente de lo que haces eh, o lo que pasa, pues no, no, le gusta, claro. no le gusta. No le gusta. No le gusta Y no le gusta. En conclusión. Epa, ¿ya llegamos a conclusiones? Podríamos todavía no llegar. Ah, bueno, bueno. Llegó el tipo. Ahora vamos, vienen las objeciones. Ahora vienen las objeciones. Porque Pero, yo después le voy a eh, presentar una hipótesis. Bien, vamos voy, a ver lo que dice bueno, el tipo este en conclusión, después bueno, continuamos bueno, bueno. Eh, con nuestras propias conclusiones. Este tipo de signos indican que una mujer no se siente atraída por un hombre, sino que lo aprecia como su amigo. Sin embargo, esto no significa que jamás vaya a verlo como un hombre atractivo. ¿Quién sabe? En el futuro esta situación puede llegar a cambiar. Eso es lo que quiero plantear. Y, no, bueno, eh, no es la primera vez. Puede de, cambiar, ¿eh? No es la primera Vamos vez a ver. de un hombre que soporta este tipo de relación siempre con la mujer que le gusta y haciendo el amigo inofensivo. Y pasan 30, 40 años. Bueno, pero bueno, es bueno, mucho pasar. Bueno, y Me, un día. Sí, un día bueno, cuando ya bueno, no te interesa un día seca también. ¿eh? Bueno. un día se arregla para usted Sí. De la amistad pasan algo más. Sí. Se encuentran por ahí bebiendo una copa y dicen tantos años amigos. Esto tendría hemos... que haber sido de, de otra forma. Bueno, y se le da lo que nunca se había dado. Esto que le voy a decir sí. pudo no haberme pasado a mí. Eso no le pasó está bien, a usted. Bien. Porque lo que le voy a decir es que nunca me pasó. Ah, bien. <laughs> esto que acabamos de decir. Sí, sí. Esto que acabamos de decir. Claro. Que una mina me dice que no, y yo continúo y avanzo por aquí, me pongo por allá, qué sé yo. No. Yo he visto muchas películas. Bueno, deje pasar 30, 40 años. También, he visto ¿no? muchas películas de amigos que tienen una sí, noche. Pero eso es el cine. Sí. Terminan en la cama. Bueno, pero bueno. también. El eh... sí, sí es un sí. argumento clásico del cine norteamericano. Sí, sí, sí. No te doy bola, no te doy bola, pumba terminaron casándose, se llama sí. la película. Claro. No, bueno, y después... <laughs> están... No, han otra cosa. <laughs> están los amigos, pero ahí no hay enamorados, no hay un enamorado, sino que hay amigos... Que cada tanto tienen eh, algún encuentro sexual entre ellos y después continúan con su. Está bien. Eso o es otra los, situación. Eso es distinto, los eso amigos distinto. con roce pero esos es, desde el principio fueron. Eso claro. sí, es problema. Eh, no sí. pasó de amigo inofensivo No, a... no, 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 es verdad. No, no, es verdad. No, es, verdad. No, es una amistad perversa eh. esa. lo peor que puede sentir un tipo eh, es lo que dice el señor. Sí. ¿no? Es decir, estar anulado como objeto de. Ese. Sí. Sí. exacto. No existís. Sí. Platense, no existís. No, no digas. Los, <laughs> en, los enemigos de Platense, que no sé quiénes son. Bueno. Eh, después, ¿Y ¿qué hay que hacer en ese caso? ¿Y que sí si es que hay que hacer algo? Lo mejor que podría, lo que pasa que es, habla mal de uno también, irse. Bueno, perder lo que le dije al principio, no. salir, irse a la gran carrera. Es, sí, porque no le conviene que sea amiga. La pierde como amiga. Listo. Pero usted lo dice algo más no sea algo así, menos. Usted lo dice así de fácil, sí. y aquí ya estamos hablando del de sufrimiento humano. Bueno, bueno, bueno. no hay manera. Sin embargo, yo le doy la razón plenamente al señor. Porque incluso la única manera de que esto cambie, ah, no sí. en 30, 40 años, sino mejor sí. en 30, 40 meses, este es que usted se vaya. si sí, eso es cierto. No haga ningún tipo de insistencia, desaparezca. Y ver qué sucede. Y ver qué sucede. Y mientras tanto, trate de tener una vida atrayente. Trate de hacerse usted mismo un poco mm. más atrayente. Mm. Pero no la llamen ni se acerque. No. 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 Ahora, le hago una pregunta. El último día que se ven, antes de que se separen... Usted le blanquea, le dice. No, yo ¡No, quería. No, no, ese sería eh, no, un suicidio. El problema es que vos siempre me gustaste. No, 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 no le dice no, no. nada. Le dice, bueno, ya nos vamos a ver. Hasta luego. Ah, ah, bueno. Y se va lo más tranquilo, como si fuera un día más. Claro, claro. Y no la llama más. Claro. Y no la llama más. Y cuando llama la tipa. Medio se hace el que no está o <laughs> que, 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 alguna cosa. Sí, porque ponen la llama porque le dice que tiene que ir a arreglar algo a la casa. Tampoco, Ahora, dice que no puede. Sí. Y así, fenómeno, ya está. Por un lado, usted se va, se, medio se va designosticando. Sí, sí también, señor. Por un lado. Y sí. por el otro, es la única manera de que eh, el rechazo de la mena se convierta en, en aceptación. ¿Por qué? Porque empieza otra cosa nueva. Sí, sí. Usted sí. tiene que tratar de parecerse lo más posible a un desconocido. Mm, no claro. persevere en lo que usted ha sido para ella. En un tipo solicitante, sí, sí, en un sí, tipo sí. atento, en un tipo pendiente. No. Váyase. Se va a convertir en un tipo ausente. Y algunos de nosotros somos mucho mejores cuando no estamos. Sí. Y por ahí la mina percibe eso. Y ahí es la única esperanza. Estoy hablando. Algo remoto, está Estoy hablando de una en sí, cien mil. Sí. Ahora me, me toca ser abogado el diablo. Pasan va? varios meses y ella lo llama. Pero Cuidado. Cuando, cuando la vuelve a ver, es lo mismo de siempre. ¿Te gusta cómo me queda el corpiño? Eh, conocí un hombre anoche. <laughs> bueno, pero eh, ¿Y qué hace? Después se vuelve ahí. Otra vuelve vez ahí. lo mismo. Se vuelve claro. ahí, pero. Pero esa vez eh, ya no vuelve más. Claro. Esa vez ya no vuelve. más. Pero es muy cierto lo que usted dice. Claro. A veces y es muy ese... probable que suceda. Claro. Que no, sí. Porque usted dice, bueno, pasaron los 40 meses. Claro. Me llama la MENA. Usted empieza a buscar diferencias. En el llamado era bueno, pero me llamó ella. Sí, claro. claro. No le, no estuve insistiéndole yo. Me doy cuenta que estamos siendo rigurosísimos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Este, en este, uno de los informes más serios que hemos hecho. Bueno, tampoco, sí, puede ser. Este, bueno, no. Claro, porque cuando la vuelve a ver, se reproduce se la situación. La inmediatamente. Animación. Ella domina, la misma domina situación el, el campo de juego. La misma. Ella no lo toca. Claro. Ella no. Claro. no, no, no trata de no estar nunca sola con usted. Bueno, exacto. Eh, bueno, cosas así. Sí. Ni tampoco digo para sostener. Eh, Termine eh, la frase, por favor. Para, para sostener. <laughs> es que iba a decir su posición, pero no es bueno, su posición. Era peor todavía. Sí, claro. Es peor. Eh, usted no tiene que ir con una expectativa a ese encuentro. No. Tiene que ir vaciado de expectativa. ¿Y ¿Cómo hace? Eh, mm, porque y si usted, hágase interesante. Ya desde la noche anterior estábamos. Hágase interesante. De hacerse así. interesante a veces es no hacerse. ¿no? Sí. Claro. Porque si no se va a frustrar, además, porque por claro. ahí se, se imagina que ella va a abrir la puerta y lo va a besar, y eso no va a ocurrir. No ocurre, la tipa no ocurre. le abre la puerta si tiene suerte con un primo. Claro. O con la claro. madre, o claro. con, con alguien que... Qué desilusión, ¿no? Con un anticlima. Y ahí ya tiene ganas de irse otra claro, vez. ahí claro. usted ya dijo ¿para qué he venido? Claro. Bueno. No, no vaya más, en general. Claro. Nuestro sí, consejo no. oficial es aire. Sí. Claro, Bien. claro. Eh, ¿Qué le parece si vemos eh, qué es lo que dicen nuestros amigos oyentes, no solo acerca de este tema, sino también acerca de algunos otros? Bueno, algunos mensajes que llegan eh, por escrito eh, al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580, cuyo link directo también está en lavenganzaceraterrible.com. Buenas noches Alejandro y compañía, le comento y le pregunto. Hace poco gané una mención en un concurso de novela. Y llegado el momento, me gustaría que usted, Alejandro, me escribiera el prólogo. Por dos motivos. Porque sería el cumplimiento de un sueño y para darme dique por el otro. De, Esto lo dice Dio. Ese dique con el premio que ha obtenido. ¿Usted sabe cuántos premios obtuve yo en toda mi, mi carrera de escritor? No tengo idea. Ninguno. ¿Cuántos? <laughs> Ninguno. Ninguno. Claro, es, difícil, es difícil sacar premios. Dale. Eh, Silvia de Colegiales, bueno, aunque me denomino Silvia de Colegiales, viví en mi niñez y adolescencia en Ramos Mejía y empieza a contar. Para el picnic de la primavera deliberábamos durante semanas para decidir a dónde ir, pero siempre íbamos al parque Almirante Brown. Sí. Bueno, lindante con el autódromo. Incluso una vez entramos por una rotura del alambrado. Sí, señora Vía. Uh -huh, y corrimos carreras a pie por la pista. Es un poco descorazonador. Sí. Pero sí. los tiempos que sí. se marcan <laughs> son vergonzosos. Bueno, dice, una vez fuimos a Chascomús y otra vez a un recreo de Benavides como Barton. Tengo hermosos recuerdos de los picnics de primavera. No me acuerdo de ningún mosquito, hormiga o garrapata. Tampoco de quemaduras. Les mando todo mi amor. Sigo el programa desde el principio de los tiempos. Maravilloso mensaje. Muy bien. Bueno, aquí no se ha cuento de qué, dice eh, alguien que se llama María Virginia de La Plata. Dice, Dolina, hay bacterias que necesitan O2 para su vida, que son aerobias, y hay otras que viven sin oxígeno, anaerobias. Eh, estas últimas, al degradar la materia orgánica, no generan productos con mal olor. Las aerobias, sí. ¿Por qué hablábamos sí. del olor de la transpiración? Claro. Me parece, ah, ¿era por momento? esto? Sí. Sí, hablábamos que no había oxígeno en la luna y por eso no había incendio. Sí, ¿no? Dije sí. que no ah, había sí. vida. También, claro. Dije que no había incendio. ¿no? Porque el, el fuego sí necesita oxígeno. Y, comegamos la mayoría de las cosas vivientes también, pero efectivamente hay algunas eh, no, alguna algunas forma bacterian. de vida que no necesita. Soy Alejandro García, no he podido encontrar la novela brasileña recomendada por Dolina, Ósculos de Fuego. No, no está. No, <laughs> no, 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 sí. Busque bien. Si busque ¿Alguna bien. información adicional? No, no. Por favor, Gillespie haga es? la promoción de esta novela con la voz de Lula. Eh, Saludos desde <laughs> Armenia. Colombia, y Colombia. Hola estimados, soy Francisco de Colegiales, recientemente leí Crónicas del Ángel Gris. Oh, Viene un poco atrasado. ¿Eh? Me, me, la primera y la segunda edición, y me encantaron. En un mensaje pasado le pregunté por el nombre del ilustrador del libro, su respuesta fue Carlos Nine. Carlos Nine. De lo mejor que ha existido. Sí, me llevó a buscar sus ilustraciones y tiras cómicas que me han fascinado. Muchas gracias por su programa y por ayudarme a conocer tan gran ilustrador argentino, ¿eh? Francisco de Colegiales. ¿Qué más? lee eh, algún otro libro de los que he escrito eh, más bueno, recientemente? Sí. Mariela de Montevideo, dice, Dolina, la película de Steve Martin, ¿alguna de la que usted sí, habrá mencionado? Sí, la, la que es en blanco y negro, di, donde sí, hay con tecnología sin aparecer a Humphrey Bogart, por ejemplo. Dice, ¿puede ser El muerto no paga? O el algo crimen así. no paga. El crimen no paga. El, el, crimen, no el paga. crimen no paga, sí. Bien, sí, Mariela. Sí. Bueno, ¿qué más? Hola amigos, soy Martín desde Salta, escuchando el programa. En que hacían alusión a los disfraces célebres y en relación a la historia que Jorge Luis Borges contaba sobre hormiga negra, recordé una anécdota que mi extinto padre siempre traía a colación. En sus años mozo formaba parte de un circo itinerante en la época cúlmine del sainete criollo. Él contaba que en una de sus giras en un pueblo del interior de Santa Fe se había hecho amigo de un perro callejero al que cuidaba y alimentaba como propio. En aquella oportunidad presentaban la obra El Penado 14, de la cual mi viejo tenía el protagónico. En un pasaje de la obra, el carcelero sometía físicamente al personaje del reo. Entre tanto, nuestro peludo amigo que estaba entre los espectadores se vio en la obligación de tener que salir a socorrer a quien le daba cuidado y sustento a cambio de nada. De más está por decir, eso no dejan entrar perros a los claro, teatros. Claro, claro. Y no sé. menos si son perros que pertenecen al elenco. Claro. De más está decir que la presentación no pudo ser culminada y uno de los participantes de la obra se ganó unos cuantos colmillazos por llevar el disfraz equivocado. Bueno. Mi viejo se llamaba Carlos Balinotti de profesión actor. Muy buena historia, muy buena historia. Muy bien. ¿Qué más? Eh, aquí dicen, eh, somos Juanga y Bautista de Colonia y Tranqueras, tenemos 20 años y siempre los escuchamos. ¿Qué opina de los cuentos de Paco Espino? La dolina eh, le puede mandar un saludo a La Montaña Mágica. Bueno, cómo no. Es una radio estudiantil hecha por estudiantes Ajá. de filosofía y economía. Mire que yo... Qué bueno, judita. bueno, un gran cariño. Para la Montaña todo. Mágica. Soy Laura de Lugano. La enamorada de Barton, ¿eh? Ah, Siempre bien. que escribo un melén. Claro, por, por inter claro, interviene Barton. Sí, sí. Eh, así que espero que lo hagan también esta vez. Suelo ir a dormir con ustedes, jajaja. Ja, ja. Mm. Somos cuatro en la cama, más mis perras, más los músicos también. O sea, que claro. Son muchos, sí. Eh, y así me duermo feliz. Lo más genial es cuando los tres se tientan de la risa. Mm. Bueno, usted creo que le gusta... Lo menos meritorio <laughs> sí. del programa. Y parece del informe anterior, porque es la enamorada de Barton, pero está con cuatro en la cama, un perro... Bueno, todo. O sea, señor. Además, o sea, lo que más le gusta del programa es cuando, <laughs> nos, cuando nos reímos nosotros. <risa> <risa> Bien. ¿Qué más? Tengo 17 años, me llamo Manuel. Hola, ¿Qué Manuel? tal, Manu? Y hace un año los conocí. Gracias al libro de los 30 años de la venganza. Esa es una buena manera de conocerlo. Sí, bueno. Por el libro, muy loco. Muy bueno su programa, gracias por poder subirlo a YouTube. Los saludo desde Uruguay. Qué bueno que aparezca el piberío escribiendo, ¿eh? los sí. pibes de 17, acá de 20. Les cuento que con gran alegría recibí de mi señora como regalo de cumpleaños el libro Notas al pie. Debo confesar que estuve realizando frente a ella llamadas de teléfono falsas tales como, hola Juan, ¿cómo? Que has recibido el mejor regalo imaginable, ¿cómo? Que se trata de un libro, ¿cómo? Que Dolina ha escrito ese libro, y así. Los escucho todas las noches y los amo. Pablo San Bruno, de Córdoba. Bueno, muchas gracias. Inés, que es de Villa Puerredón, eh, dice, el Bondi 110 los deja en la puerta de mi casa, me divierten mucho, eh, son mi poliamor por tres. Ah, mire usted. Buenas noches, Don Dolina. Estoy leyendo sobre el idioma tartésico y ya en varios textos he leído que es una lengua que no se le ha encontrado relación con ninguna lengua anterior y tampoco con ninguna posterior. ¿Cómo es posible que una forma de comunicación no haya tenido Ninguna relación histórica no, no, son dos cosas distintas. con el pasado ni con Una el futuro. Una es que no haya tenido y otra es que no la hayan encontrado. Ah, ah, claro, claro. Me supera la intriga de cómo puede darse algo así en la dinámica social. Dice. Mire, eh, lo, lo, este lo decía Konorosov un... se llamaba el tipo, que fue el que descubrió, descifró, mejor dicho, la escritura maya. La escritura maya es una linda historia. Alguna vez tenemos que hablar de eso. La escritura maya se daba por perdida, se decía un enigma indescifrable. Mm. ¿Por qué? Porque había, había un obispo, en realidad había uno, había muchísimos obispos, que consideraron que el lenguaje y los libros de los mayas que existían, que eran bastantes, eran obra del demonio que había que deshacerse de ellos. Entonces los quemaron, quemaron todos. Mm. Pero había un obispo que había tomado unas notas, no por afán humanístico, sino para mejor entenderse con los mayas, ya que estaba ahí él, claro. tenía que lidiar con ellos. Entonces tomó unas notas y algún libro de casualidad se salvó, pero todos sostenían que no eh, no bastaba para descifrar esa escritura. El idioma maya existe todavía, lo hablan miles de personas. Pero esa escritura dejó de usarse. Entonces, no, todos decían que no alcanzaban las referencias. Hasta que apareció un ruso, un lingüista ruso, que se llamaba Knorosov. Hmm. Y él dijo una frase que es la que yo quería citar, que es que todo lo que se escribió alguna vez, si lo escribió una mente humana, puede ser descifrado por otra mente humana. Claro. Lo que puede ocurrir es que esa, esa, ese desciframiento se retrase por falta de datos. Claro. Se retrace o se bloquea acaso para siempre. Pero claro, claro. Este, si vos tenés eh, buenos lingüistas y buenos investigadores, y vas atando siempre, se disfraza y siempre encuentras un parecido. ¿Qué es un parecido entre una lengua y otra, después de todo? Todas se parecen. Mm. Todas sí. se parecen que tiene esta lengua eh, claro, que le claro. haga diferente a todos? ¿no? Recuerdo, eh, había un, hablando, bueno, nada, iba a contar un cuento que, que alguna vez se me ocurrió, no importa. Dale. Esto lo, lo escribe Carles, desde el sur. Ayer hablaban de inteligencia artificial y el ejemplo que daban de tomar la voz de Gardel pasó hace poco con James Earl Jones. Eh, el, el tipo grabó para una empresa muchos registros más los archivos que se tenían, y la IA es la que teje todo. Claro, es Tincho de San Juan. Sí, eso, eso, ese debería ser el asunto, pero aquí, eh, evidentemente por falta de datos o por falta de inteligencia natural del que está trabajando con la inteligencia artificial, sí. lo que salió está mal, está evidentemente mal, porque el cruce de los datos ha sido incorrecto. Entonces aparece un tipo... Que canta con el fraseo de Goyeneche, con una voz claro, un cualquiera claro, y con una orquesta cualquiera, y nada se parece. Pues lo que hay que tener para utilizar todos esos datos es también una notación perfecta de lo que es el estilo artístico del, del, del cantante mm. o del músico que vos querés repetir. Lo mismo que para imitar un cuadro, también. Hay que, hay que pintar como Miguel claro, Ángel, claro. no como, como Goyeneche. Claro. Está muy bien, sí. Claro. Les avisamos que desde Ascuénaga, pueblo rural del partido de San Andrés de Giles, eh, lo seguimos y sabemos todos y cada uno de sus movimientos. Eh. Son una asociación lícita del buen saber. Que este vínculo no se interrumpa. Dice alguien que dice gracias, pero por eso insistimos que pongan los nombres en el WhatsApp. Eh, claro, Porque si no, no sabemos de quién son. Sí, acá la referencia es que de Ascuénaga. Bueno, aquí alguien va a acusar a uno de nosotros por una estafa moral pública. El suso dicho sí. suele decir que es de los pagos de Monte Grande. Epa, ¿Qué pasa? Según información del INDEC, este sería oriundo de Sierra Chica. Los saludo con indignación nah. y patriotismo, dice Gaspar de Palermo. No, 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 no nombró a nadie, usted no, no se ponga. O sea, no, no bueno, dice el susodicho. Y, ¿De quién habla? Y bueno, sabemos. Nos escribe Anabel desde Alicante. Dice: ¿han intentado oír el programa en YouTube? Si yo he intentado. Sí. Bueno, yo no, pero. Está, bueno, sí, sí, está. Pero sí. ¿Por qué? Dice: No sé ahí, pero aquí en Alicante, es absolutamente imposible porque cada segmento tiene 20 y hasta 30 publicidades. Bueno, ah, pero ese es un yo. tema no de, es un tema de, de usted. De Alicante. Sí, de Alicante. Sí, no, de Alicante y de la Bona hay te, te podés asociar al YouTube Premium y, y no te tenés pone. publicidad. Igual es un buen síntoma para el programa. Eh, si, si aparecen publicidades. Claro, pero ¿eh? ese, Es bueno, pero malo. Es bueno porque claro. quiere decir que tiene audiencia. Si no pero... querés escuchar publicidades, te, te, te tenés que abonar, pero no es responsabilidad, digo, del programa, sino de YouTube, no, claro, de la plataforma. Claro. Saludos desde Lima, Perú. En la quincena de septiembre estaré en Buenos Aires con mi esposa. Casualmente vamos a estar en Tucumán. Sí. Sí. Pero. En algún momento vamos a estar. ¿eh? Espero poder verlos en vivo y bla, bla, bla. Estaré atento a las fechas de sus próximas hazañas. ¿Cómo no? Eh, le recomendamos justamente la, la dirección que hemos estado realizando. La página oficial sí. Ad Nauseam. En Bien. Gracias, Alejandro, por el programa, por la música, los libros, las ideas. ¿Podrá el sordo tocar un poquito de Temblando? Temblando era. Yo no puedo cantar, le advierto, pero sí es, puedo. Es para María Luz, que vive en Zagreb. Mira qué linda introducción. Esta es la introducción, que es linda. Después, linda estaba. La tarde que la vi en la puerta de su rancho acomodando muy lindo. y aunque guapo pa todo me sentía le quise hablar y se quedó temblando estoy te sabes cantando así pero es un lindo bar. Muy, un lindo, lindo bar. muy lindo muy lindo bueno eh, tendríamos que hacer una pausa por favor Continuamos en la venganza será terrible por las 7.50. Recuerden que nos pueden encontrar en lavenganzaseraterrible.com Vamos a hablar hoy del gran amor de Honoré Girfé. ¿Quién es Girfé, dirá usted? Fue un escritor francés muy importante, era un poco protegido de la primera mujer de Enrique IV de Francia. Margot de Valois, que tenía un salón, marcaba 1.36 la milla. Margot de Valois, Margarita, ¿no? y Él era medio protegido y publicó una novela que resultó ser la primera novela río, ¿eh? el primer roman fleuve de la eh, literatura francesa. Se llama Novela Río, ah, un ciclo novelístico. Incluso con varios volúmenes, eh, en el que hay una cierta unidad. Por ejemplo, La sucesión de generaciones de una misma familia, en fin. Novelas Río famosas, la más famosa de todas creo que es En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Ah, ¿Eh? perfecto. Eh, y la otra es la comedia humana, Balzac. Y hay algunas comedias que podría. Eh, algunas comedias, algunas novelas que podrían considerarse novelas río, hasta la. El, eh, incluso los miserables, mm. porque son novelas que tienen sus ríos, sus afluentes y se llaman así. Bueno, bueno este muchacho, de escribió La Astrea allá por 1607 y eh, empezó en 1607, terminó en 1625, tardó 18 años. Ah, oh, guau, este. wow, bueno. Pero claro, es un escrito que consta de cinco partes con un total de 5.399 páginas. Epa. Es un poco duro de pelar, ¿no? Los episodios de esta novela de amor se nutren de los años que Dirfé pasó ahí en el departamento de, de, del Loire, un palacio que tenía su familia, y allí sucedió lo que vamos a contar, dice aquí. En un magnífico castillo de la familia Dirfé, se celebraba la boda del joven Anne Durfe, el mayor de los hijos de la familia, con la señora Diana de Chateau Morin. Anne era un nombre masculino, venía de Ananías, es un nombre con tradición bíblica. Ahí en el castillo se rumoreaba que el novio, que tenía 16 años, no amaba a su esposa, que tenía 15. Y era muy bella. Entre la multitud de invitados estaba Honoré, que entonces tenía siete años. Y estaba cautivado con la novia. Tenía un embelezamiento infantil y no podía dejar de mirarla. Y Diana se convirtió en su cuñada. Después de la boda de su hermano, el pequeño Honoré fue enviado al colegio de Tournon, de donde regresaba todos los años para pasar las vacaciones. En el palacio familiar. Y estas vacaciones representaban el sueño de todo el año. El enamoramiento prematuro se sostenía, y lo único que quería este muchacho era volver a ver las virtudes de su cuñada. Cuando entró en la adolescencia, bueno, eh, todo empezó a ponerse un poco más áspero, ¿no? Empezó a hacerle regalos a Diana y comenzó a recibir besos en las mejillas y abrazos. Bueno, aquel cariño produjo que Honoré tomara conciencia de los sentimientos ya más adultos que él mismo tenía hacia su cuñada y se asustó. Le agarró miedo que lo rajaran de la familia y se volvió a concentrar en sus estudios que terminó con con honores. Pero volvió a Palacio a instalarse ya definitivamente. Y dice la crónica que ahí comenzó el delicioso suplicio, ¿eh? en aquel universo cerrado que era el palacio, perfecto para el enardecimiento de su pasión. Lo primero que nos notó eh, fue que su hermano hacía desgraciada a, a esta chica Diana. Y él entonces se mostró ante ella como el más solícito, el más galante y sensato. De los muchachos. Diana comenzó a conmoverse ante la adoración de Honoré. Nótese que estamos repitiendo, no digo una situación, pero un tema bastante vecino a, a lo que hemos conversado al comienzo del programa. Sí, sí, ahora estoy, exacto. estoy leyendo un informe sobre Honoré Dilfe. Eh, Diana estaba cada vez más linda, este, los diálogos a veces se ponían pícaros. Mm. Eh, bien. Honoré se sentía tironeado, discúlpeme la expresión, sí. entre el deseo de agradar a Diana y el temor de parecer enamorado, que se dieran cuenta todos. ¿no? Por eso a veces se mostraba indiferente. Y Diana estaba un poco desencantada con su, ma su propio matrimonio. Veía pasar los años sin más esperanza que una vida triste y comenzó a pensar que pese a su juventud, Honoré hubiera sido un marido mucho mejor que el que tenía, que se llamaba Anne. Uh -huh. eh, Dice la crónica, una mañana Diana y Honoré salieron a cabalgar a solas, el resto de la familia andaba con catarro. En un momento Diana se detuvo y desmontó. En el medio del bosque le confesó a este muchacho que se sentía muy sola. Los historiadores le inventaron a Enoré la siguiente respuesta. Mi mayor felicidad es estar cerca de vos. Dejadme adoraros. Exigid todo de mí y seré dichoso. Daría mi vida por embellecer la vuestra. Bien. Se refiere a la vida. Sí, sí. sí claro. A Diana nunca nadie le había dicho algo así, y a mí tampoco. No, <laughs> verdad. No. Bien, lo besó inmediatamente y luego de un rato de caricias Diana apartó a este muchacho Honorato asustada y le pidió al pibe que olvidara este instante de estrabillo. Eh, Y Igual. Bueno. Honoré prometió silencio, pero ya se vio venir que la cosa venía mal. Comprendió que si persistía en su entusiasmo por ella, acrecentaría el tormento, que ella se alejaría más. Y se propuso esperarla. Treinta o cuarenta años. ¿Vio? Bueno, empezó un martirio insoportable para Honoré. Sentía una prueba constante. Disfrutaba de la presencia de Diana, pero a veces no podía disimular. Un año después se pudrió todo. Honoré y Diane fueron a una cacería y el hermano mayor, el marido, Anne, también fue a esa cacería, pero más lejos. Y, Esto, bueno, termina oh, eh, Esto termina ah, mal. Esto termina mal. Honoré cabalgaba junto a Diana, cuya yegua era dura de boca. Eso, Qué fuerte, la sí. frase así. es la más fuerte que se sí, ha dicho sí. en todo este programa. Eh, en un momento, Diana espoleó al animal, salió para cualquier. Bueno, se cayó, sí. salió de cabeza al piso. Y el pibe desesperado desmontó y se abalanzó sobre ella. Epa, bueno, bueno eh, Diana estaba desmayada, entonces la tomó por las axilas. Para sentarla contra un árbol, Bien. le habló, la acarició, la abrazó y ella se despertó y se besaron como nunca. Me sorprendió. Ah. El hacer de las persecuciones había dispersado a los cazadores, pero de pronto Ann, el marido, vio un caballo sin jinete. Reconoció que era el caballo de Diana. Preocupado, se acercó. Y vio detrás de un árbol no. las piernas de dos cuerpos entrelazadas. Avanzó hacia ellos. Honoré vio a su hermano y se incorporó de un salto. Se miraron y Anne, el marido, se retiró de la escena, prometiendo un castigo. Y aquel castigo fue pronunciado en la cena familiar. Honoré debía irse a la isla de Malta y entrar en la orden militar de San Juan de Jerusalén. Decisión inapelable. Buah. Además, debía partir a casa de un pariente lejano, el duque de Saboya, y allí esperaría para embarcar a Malta. Y Honoré Dirfe partió. El duque de Saboya lo recibió muy bien, le dijo que estaba dispuesto incluso a tomarlo a su servicio en lugar de ir a Malta, pero no. Honoré no aceptó, viajó hasta Malta. Buah. Y empezó a escribir allá. En aquel ostracismo inició su escritura. Una de, de, este, de sus primeras obras fue un largo poema dedicado a Ariana que se llamó La Sirena. Y también se volvió un soldado bravo porque ahí entrenaban. El tiempo que se requería para el aprendizaje como caballero de Malta eran tres años. Y después volvió, volvió al palacio. Y todos pensaron que ya se había olvidado de Diana porque habían pasado mucho tiempo. Pero no. Pero no. Después de una cena llena de anécdotas y comentarios intrascendentes, ya el día que llegó, ¿eh? Honoré se fue a la habitación y por ahí. ¿Quién será? Le golpearon la puerta. Adivinen quién era. Diana. Muy bien. Que entró y llamaron. ¡Qué bien! Planaron solicitar la anulación de su matrimonio por causa de no consumación. Bueno, y aquel pedido exigía un sacrificio, que era dejar de ser amantes, hasta obtenerlo, porque imagínense que si Diana quedaba embarazada, claro, el hijo no. sería atribuido no. a su esposo y chao. Y Honoré bueno, habló con el hermano y, para ver si lo podía solucionar. Las palabras que le dijo su hermano fueron las siguientes: Cerdo lascivo, <laughs> le dijo. Y Honoré fue preso. Y a Diana la mandaron al castillo de los Chateau Morin, que era la familia. Pero esa era la familia de la madre de. Bueno, la madre de Anne y, y de Honoré. Llamaban la familia Chateau Morin. Bueno, estuvo en la cárcel. Y ella realizó una serie de negociaciones que terminaron con la obtención del permiso del Papa para la anulación del matrimonio. Qué bien. Anne, el marido derrotado perdonó a su hermano, lo liberaron y se casaron. No, pero sabe qué, Le voy a decir una cosa. ¿Qué pasa? No fueron felices. ¿Por qué? Se llevaron mal. Qué cosas. Y al poco convenido. tiempo se separaron. Pero tanto tanto insistir. Pues le convenía ser amantes. Y entonces Honoré empezó a escribir esta novela, La Astrea, que, como he dicho al principio, es la primera novela río de la que se tiene registro. Y fue una novela dedicada a ella. Y cuando apareció el primer tomo, se armó un enorme revuelo. Los salones no hablaban más que del provinciano señor Diffé. Pero lo que yo tengo que decir es que todo esto que hemos contado no está en la astrea. ¿Ah, no? La astrea es la historia, son dos mil historias. Perfecto. La historia que aparece como central es una historia de pastores o algo parecido. ¿Por qué? Esta novela Río aparecieron en la misma época que lo que llamaba la novela pastoril, mm. en donde había una especie de protocolo amoroso que contrastaba con lo cortesano y eh, como contrapartida ofrecía algo más cercano a la naturaleza, mm. eh, más eh, liberado, no ceñido al ajeno arbitrio, etc. Etcétera, mm. etcétera. Pero también, porque ese era el gusto de la época, presentaba, y ahí es donde se parece a la vida real, una serie de renunciamientos. Y presentaba, como era inevitable en una novela de, de 1500 páginas, un montón de historias laterales. La historia central de la Astrea es la de una mujer que vive en el campo y se llama Astrea. Y de. Su amante, que creo que era un pastor, que se llamaba Celadón. Ajá. Esa es la historia. No es que contaban los suyo. Contaban 110.000 cosas. Pero no era autobiográfica, No, plenamente. pero sin embargo sí. estaba. Claro. La paciencia de Celadón. Claro. Eh, la continencia de Celadón para no aprovechar situaciones claro. favorables. Y. Otra vez este detalle que hoy hemos nombrado varias veces. El esperar, sí. esperar y esperar hasta que el amor finalmente llegue. ¿no? Honoré murió durante una campaña militar eh, justamente en 1625. Por eso se dice que hasta ese año escribió la estrella. Eh, este, pero... La interrumpió, en realidad, la novela. Y el secretario de Honoré, Balta Baró, finalizó la cuarta parte, que estaba empezada, e inventó una continuación. Ah, oh, bueno. Y las partes quinta y sexta de la estrella son obra de Pierre Boatel, señor de Goberti. Pero está firmado con el nombre de, de, de la, posiblemente. Oh. Ah, no más, esto no, ah, no okay. conozco ese detalle. Okay, no, si no... eh, actualmente <laughs> casi nadie lee toda la estrea, suelen venir eh, fragmentos. Ah. Se la lee fragmentariamente, ¿no? Bueno, qué curioso. Es, es más curioso desde el punto de vista de, de los libros, sí, que, de que, la que desde el punto de vista de, de, de los otro. Pero lo que pasa es que la historia verdadera o falsa de Honoré se parece mucho a los argumentos que aquel tipo de novela tenía. Claro. Que le encantaba a la gente. Claro, claro. Este, bueno, lindo, ¿eh? ¿eh? Voy a dedicar esto al propio Honoré Fe, que ya a los siete años se enamoró de esa mujer y de ninguna otra, hasta que cometió el error de casarse con él. <laughs> Vamos a escuchar una bella canción de Alberto Mastra que se llama En conmemoración de la separación de, de Diana y Honoré, No la quiero más. Canta El Mundo Rivero. Continuamos en la venganza, será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Lugares para dormir muy originales. Bueno, muy bien. Así queda enunciado el tema. Algunos son casuales, otros son hoteles. Sí. Otros son organizados por empresas. Y otras son ideas. Del que ha diseñado este informe, este informe. Vamos a empezar flojito. Es un hotel en una plaza de toros. Ah, ¿dentro? Sí. Ah, en bueno. Zacatecas, México. Sí. ¿Todavía no conoces el Quinta Real de Zacatecas? No, no la verdad no, que no. Tampoco. No, Es uno de los hoteles más particulares de México y del mundo. Se construyó en un antiguo ruedo de toros del siglo XIX. Y ahora es sinónimo de confort y elegancia. Bueno, pero, pero ya no tiene la, nada. si ya no es una plaza de toro claro. y no hay toros, claro. ¿a dónde está la gracia? Claro. Eh, si todo lo que se me ocurren son algunas carencias propias de un edificio que no fue construido claro, claro. hoteles. Por ejemplo, las gradas deben ser muy molestas, sí. como así mismo. Este, la arena por ahí no, es... la falta de techo general. Sí. Le dejaron la cáscara, vio que le queda sola. Claro, bueno, Hay entonces... muchas eh, sí, plazas sí, sí, de sí, sí. toros Incluso cosas. nosotros hemos visto, no sé si se acuerda por Escocia, iglesias transformadas en Hostel. Bueno, sí. Aquí tenemos justamente Ese una en Bélgica, le recomendamos. Bueno. Sí. Duerme en este lugar que tiene más de 800 años de historia y que, bueno, era iglesia y convento, y sigue siendo, sí. pero te dejan dormir allí y despertar con la luz de colores que se cuela entre los vitros. ¡Qué lindo! Y esto te hará sentir en el cielo. Bueno, no No parece mucho premio para una no. vida llena de abstinencia. Sí, claro. Tanto esmero para que sea lo mismo que la iglesia. pero claro, claro, bueno, pero... Me hago pecador. Pero por ahí el, el cura canta o hay un coro Peor, peor. peor que me empiece a cantar el cura. Es todavía a peor la mañana. Eso ya lo viví. Sí. <laughs> bueno, eh, esto me gusta más. Pasar la noche en una panadería. ¡Qué ah, rico! No. ¡Qué bien! Pero sí. trabajan de noche. Y, sí, pero por claro. eso, por eso pasa la noche ahí. No claro. sé si es para dormir, ¿eh? Esto es en Barcelona, ¿eh? Ahora, pero qué lindo ir eh, manoteando cuando salen las sí, medias lunas en eh, la bandera. Y, o si no, mire, una cosa que es sí. un poco. ¿Qué? No sé, mal vista quizá. Mm. Es que te dejen dormir entre los bollos. Bueno, sí, vio. Ah, que cuando empiezan a elevar. Claro. Son bien blanditos. No, ¿no? no, no, no adentro el horno. Ah, no, 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 pero no. claro. Afuera, pero entre la masa. Que es que pero si vio ves, las se, cosas Se, se que... tapa con la masa. Qué divino. Si pone... Yo no sé si son habladurías, pero las cosas que se dicen de las panaderías. Ah, ah, todas sí, ciertas. Sí, sí, Imagínese sí. que incluso te dejan dormir a tipo sí. como yo, por ejemplo. Dormir si tienes que suerte. Por ahí van con su pareja. Claro. Y entre los pancitos de Viena. Yeah. Sí, imagínense, después pues uno se los come los más entusiasmado Sí, no hay más pan de Viena. No, sí, yo sé dónde sí. hay. Sí, en pocos sí, lugares sí, de la Me siguen gustando. Ah, bueno, eh, vamos a algo... Bueno, otra cosa es dormir adentro de un auto. Horrible. Horrible. Yo es malo, cosa, lo hice. lo peor. Yo un, lo... Eh, en Stuttgart hay unos museos. El de Porsche y el de Mercedes-Benz sí. que tienen ese servicio. ¿Pero qué me importa dormir Escúcheme, en un Mercedes-Benz? Se, se despierta con un dolor de espalda. No, no, no hay un auto bueno para dormir. No, no. Da, da vuelta para un lado, da vuelta para no, el otro. Señor. Se clava la palanca de cambio. Bueno, no, sé, es, un no hotel, eh, es un hotel eh, cuyo tema es el automovilismo. Claro, ¿Querés probar sí. incluso un modelo distinto de auto cada noche? No. No, exactamente. <laughs> no. No, bueno. pero a mí me dan ganas de un Porsche deportivo un, una vez al menos, probarlo. Pero para pero 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 mí no andar. Por una auto. pista. Claro, manejarlo, claro, pero manejando. no es. Eh, ah. No, bueno, no, después, no. hospédate en un zoológico. Mm. Mm. No se puede dormir. Ah, no, sí. Sí, bueno, pero. O oh, no. Cómo es el asunto con los animales? No, la mayoría están despiertos a la hora. Ojo, claro, los depredadores, por sí, ejemplo, pero sí. en, en el zoológico no pueden depredar porque están encerrados. No, pero el mamífero está despierto. Y sí, si le golpean la puerta de la habitación y dice el conserje, "Se nos escaparon todas las serpientes." Sí. Faltaron claro. todos los profesores. Es feo el zoológico para dormir, sí. sí. Muy feo, además el olor que hay. Sí. Es raro. Sí, fíjese, usted empieza a desconfiar de su compañero de cuarto. Sí. Dice, che. No sé si recuerdan que cuando hicimos el programa en la bombonera, la cancha de Boca, sí señor, eh, nos contaron allí que había ido una chica a pasar la noche en, en una tribuna de Boca. No ah, sí. me acuerdo de esa sí, anécdota. Que había dormido de en la rama, sí. que había dormido en la bombonera. Ajá. El fantasma de, ¿Sí, quién de Natalio Pescia. <laughs> Esa es una eh, ese, experiencia ese día pasó distinta. un tren, que nunca pasan los trenes por ahí. Sí, ¿sí? recuerdo. Bueno, eh, acá hay otro. El del zoológico es en Australia. ¿eh? Es una experiencia muy salvaje. Después, hotel dentro de un avión. Bueno, lo mismo que dentro de un auto. ¿Pero, ¿pero el avión está volando? No. O está? está ahí. Es un avión de desuso que, que se lo, lo, sube y se lo... duerme ahí y después el otro día se baja. Pero es asfixiante eso. Sí. Ya con lo difícil que es dormir en los aviones. Eh, Hasta encima... Ahora todo es una porquería. Bueno, se va a meter bueno, ahí. Pero... Hay uno que es un iglú en Finlandia. Sí. Hay un hotel. Eh, de, de hielo. Y ¿Está hecho de hielo? Sí, el hotel. señor, lo vi. Lo vi. En, en un programa de... Y televisión. podés ver las auroras boreales. Bueno, sí. también las podés ver si el claro. hotel es un edificio. Sí, pero usted sabe que hasta la cama es de hielo. Pero, y, pero entonces... ¿sí pero, eh, ¿qué estamos jugando. Lo tienen eh, que sacar duro. Eh, con los pies para adelante. Son raras esas experiencias de... Que, sí. que todos lo, los muebles son de hielo, todo. Están tan simuladas que dejan de ser una experiencia. Sí. Acá hay un hotel... Que son tubos, caños, ir a dormir a los caños. Claro. También es en México. Es un orgullo tener en México uno de los hoteles más originales del planeta. Dormir en estos cilindros de concreto es una experiencia cómoda y divertida. Se llama tubo hotel. <laughs> Ay, sí. Me qué imagino ingenioso. que debe ser barato, porque eso ni siquiera sí, sí. tiene baño. Hotel El... entre los viñedos también. Ah, Esto gusto. en Argentina. Sí, sí, acá. Sí, en Luján sí. de Cuyo. Yo he visto. Los argentinos saben de vino. Y por eso parece la propaganda de la reta. Sí. ¿sí? Y por eso han construido este hotel para disfrutar la experiencia completa al visitar un viñedo. Acercarse a las vides, conocer el proceso de producción y, por supuesto, bebérselo. Hmm. Bueno. Pero hay muchos hoteles en sí, bodegas. Sí, eh, sí, sí. Las bodegas actualmente en general tienen restaurantes y hoteles. En una cárcel... Bueno, ah, bueno sí. algunos ya hemos tenido sí. esa experiencia. No es ese periodo. No sé si voluntario. Bueno, lo que hoy es este hotel de lujo fue una prisión de alta seguridad en Boston por más de 125 años. ¿Te imaginas cuántos personajes e historias han visto pasar estas celda? No. Sí, pero. Me la voy a tener que seguir sí, imaginando. No. Sí, sí, Pero imagínate. además, la energía que debe haber ahí. No, tanto no sufrimiento. ya lo... sí, claro. no. ah, mucho, sí. Esos lugares. No me gusta. Ahí claro. es donde hay fantasmas. Claro. Como en Radio Nacional dicen que hay un fantasma. ¿vio? en el... Sí. ¿Se acuerda que? Sí, sí. sí. Que yo lo conocí. <risa> no, no. <risa> <risa> bueno. Después. Eh... Quédate a dormir en una escuela. Bueno, eso también algunos lo hacen. Sí. Se tiene que levantar temprano porque, vienen los claro, porque la, viene los pibes. Claro, porque viene los pibes está ahí. Sí, sí. En el escritorio el sí. calzoncillo. Eh, en una caravana de circo. Mm, interesante, dentro del carromato. Sí. En una fábrica de galletas. Y acá el que más me interesa es un hotel giratorio. Qué lindo, sí. cada vez pues que mira. El por... redondo, sí. gira 360 grados, eh, pero no te preocupes, va despacio. Bueno, claro, sí. porque si no, usted corre el riesgo de que la fuerza centrífuga sí. lo arroje del hotel no se no, en claro. dirección a la vecindad. Se levanta, no. se levanta para ir al baño y empiece para sí. a cualquier lado. Va por el bordecito y lo despide el sí. hotel si no, no puede dormir ahí. Hay muchos restaurantes que son giratorios. Sí, sí señor. A mí me hace caer mal la comida. ¿eh? Y bueno, pero porque van rápido entonces. Sí, sí, claro. Sí. Lo que pasa es, es que lo que tiene de lindo, cada vez que usted mira por la ventana hay un paisaje distinto. ¿Pero qué paisaje distinto si, si es, por ejemplo, en La Pampa? Eh, sí, Uno, es lo mismo. Uno, lo en mismo que gire o que, <laughs> que se quede quieto. No cambió nada. Bueno, eh, hay muchos más una casa de árbol si sí, hay una cosa que no me fascina oh, sí. para nada es esa. Sí, sí, hay muchos pero, ahora sí, sí, también hay muchos de lujo sí. bueno no hay más no hay más bueno experiencias para dormir en otros lado estamos muy atrasados en casa Tenemos desconocida. sí eh, tendremos que hacer una pausa le diría eh, sí y después qué viene después viene la música vamos bueno. y para finalizar dos palabras bastan Gracias. Oficinanerd.com Pasión por el podcast.